internacional. Tenemos un poco, un mucho de todo, desde lo tradicional, lo típico, la torta ahogada, 100% tapatía, pero también tenemos arracheras, tenemos desayunos, tenemos pollo, mariscos, camarones, filete de pescado, o sea, un poquito de todo. Déjame decirte cosas maravillosas, tenemos clientes que vienen de Europa, tenemos unos clientes suizos, por ejemplo, que cada que vienen a Guadalajara es un lugar obligado. Venir a Guadalajara y no visitar las sombrillas es como no venir a Guadalajara. Realmente hay muchísima gente, sobre todo del turismo nacional e internacional. Yo pues me atrevería a decir que todos aquellos que nos visitan la primera vez, si vuelven a Guadalajara, el 80% regresa con nosotros. Tenemos de entrada la tradicional torta ahogada para el turismo, pero también para el tapatío. Y aparte tenemos un chamorro que realmente es delicioso. Ahora sí que para chuparse los dedos. Las tradicionales micheladas. Fuera del botón rojo tenemos música viva, que ahorita, bueno, nos está limitando. Entonces la música la vamos adecuando dependiendo cómo se vaya, nos lo vaya permitiendo la pandemia, ¿no? Pero normalmente tenemos música en vivo todos los días. Tenemos desayunos. Todos los días manejamos desayunos. Tenemos un paquete sumamente económico, tratando de ir acorde a la situación que estamos viviendo, que tiene 8 opciones diferentes para escoger, incluyendo el jugo de naranja y el café americano, por solo 85 pesos. Les queda muy bien a la gente, ¿no? Venirse a caminar por aquí, por el centro, y llegar sin problema. Es padrísimo, alguno, ¿no? Sí, la verdad sí, es padrísimo. Nos ha ayudado, bueno, debería de ayudarnos muchísimo. No podemos tener un parámetro real porque, pues lamentablemente, cuando el paseo alcalde estuvo listo, pues casi de inmediato se vino esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es fantástica y la gente la disfruta muchísimo. Bastante competitivo. Es un paquete de desayuno de 85, un paquete de comida de 95, pero nuestro CPC promedio, perdón, nuestro boleta promedio, anda sobre los 170 pesos más o menos. Dentro del botón rojo ahorita, con las especificaciones de esta ocasión, a las 9. Las sombrillas, aquí en este lugar, 23 años. En 23 años vamos a cumplir 24 de estos. Nachos mexicanos. Qué rico se ve, ¿no? Lleva frijoles endiablados, con un toque de chipotle, gratinados con queso y chile jalapeño. Wow. A ver, Javier, ¿qué tal la torta tradicional? Ya le puso su salsita picante y le va a dar su primer mordida. ¿Qué tal? ¿Está rica? Ahí está la torta ahogada tradicional. ¿Y chamorro qué tal está por acá? Delicioso, muy suavecito, y el adobo está mucho, muy rico, muy sabroso. Por excelente, una porción abundante, me gustó, la primera vez que vengo acá y me siento muy contento de comer. Yo soy colombiano, residente en Ecuador, y recién llego acá. Hasta ahora muy, muy bonito, el clima, las personas, muy agradable todo. Me comí un caldo de loto y me comí una parte de chancho, o sea, una pierna de chancho. O sea, tranquilo, cómodo, fresco, un ambiente tranquilo. ¿No? It's okay, it's good weather, Germany. Está muy rico todo, muy bien, muy, muy limpio, muy atentos todo, y la verdad lo recomiendo al 100%. La ubicación está perfecta, hay mucha vista, corre muy rico el aire, la verdad está muy agradable. Muy rica. ¿Sí? Muy rica. ¿Qué es lo que pidieron? Nachos y alita. ¿Qué les parece el lugar, la vista? Perfecto, está muy rico. Y luego el airecito, ¿no? Todo. ¿Lo recomendarían? Sí, ¿totalmente? 100%. Ok, muchas gracias, chicos.